Hi friends, how are you today? I hope you're very well. In today's video, I'm going to show you the schwa sound in English. The schwa is represented with this symbol. El sonido schwa es representado con este símbolo. Es como una E al revés. El sonido schwa es vocálico. Está presente o puede representar cualquiera de las cinco vocales en el inglés. A, E, I, O, U. Y se pronuncia así. Boca a medio abrir. Es una vocal átona, completamente átona. O sea, no se estresa, no está acentuada. Entonces, está presente en la mayoría de las palabras en inglés, por eso es muy importante. De hecho, este video se trata de eso, de que nosotros logremos identificarlo para que de esa manera nuestra pronunciación en inglés mejore. Vamos a ver los ejemplos. Tenemos, aquí funciona como A, pero no se pronuncia como A, sino que esta A es schwa. Eso significa que la vocal fuerte es depth, depth. Entonces, la vocal átona es donde se encuentra la schwa. Esto se pronuncia adept. Después tenemos que funciona como E, pero no se pronuncia como E. Recuerda que la schwa puede adoptar cualquier sonido o cualquier vocal, pero siempre su sonido va a ser más o menos parecido, dependiendo de las palabras, algo así como E. Aquí tenemos synthesis. Synthesis. Tenemos sen. Después tenemos la vocal débil, que es th, th. Este símbolo es el sonido th, th, th. Con una schwa tenemos th. Synthesis, synthesis. Y si te fijas, tenemos dos schwa. La schwa siempre, en cualquier palabra que se encuentre, va a representar el sonido débil, mientras que la otra vocal representa el sonido fuerte. Por ejemplo, aquí tenemos schwa y tenemos schwa. Estas dos sílabas son sonido débil. Y el sonido fuerte aparece en sen. Synthesis. Synthesis. Aquí el sonido débil está en e. Adept. Adept. Vocal estresada. Sílaba estresada. Y sílaba débil. Vocal débil. Átona. E. Adept, adept. Ahora tenemos que funciona como I. Decimal, decimal. Tenemos la schwa aquí. E, e. Mientras que la sílaba estresada es de, de. Esta vocal es como una E un poquito larga. Es como e, e. Decimal, decimal. Decimal. Si te fijas, vocal estresada, vocales átonas, schwa. Ahora tenemos que funciona como O. Harmony. Harmony. Tenemos la schwa aquí. Mientras que la vocal fuerte es la A. Har. Harmony. Harmony. Ahora tenemos que funciona como U. Medium. Miriam. Si te fijas, Miriam. 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 Entonces, aquí tenemos la schwa. Ahora vamos con los siguientes ejemplos. ¿Podrás identificar la schwa en cada una de estas palabras? ¿Cuál será la vocal fuerte aquí? Postman. Postman. O sería postman. Esta palabra se pronuncia postman. Postman. Cuando aparece una schwa, siempre, aquí tenemos la schwa, la otra vocal va a ser la estresada. En este caso, la vocal O, que representa la sílaba post. Postman. Postman. Debes de recordar que donde identifiques una schwa, la otra vocal
que se encuentra, que representa la otra sílaba, va a ser la estresada. Después tenemos present. Present. Aquí tenemos la schwa. Present. No es present, es present. Present. Aquí tenemos la schwa. Survive. Survive. ¿Dónde está la schwa? Survive. Esta palabra no la debes de pronunciar survive. Survive. No es survive, es survive. Por eso te digo, hay que identificar dónde está la schwa para que hagamos el sonido schwa y no el sonido de una vocal, como en este caso la O, la E y la U. Son schwas. Postman. Present. Survive. Brother. Brother. Schwa. Alone. 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 No es alone, es alone. Otra schwa. System. 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 Y aquí tenemos otra schwa. About. About. Muy bien. Ago. Ago. Upon. 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 Otra schwa. Y por último tenemos lemon. Lemon. Le. Lemon. Lemon. Y aquí tenemos otra schwa. Más o menos así se pronuncia, por ejemplo, el cantante John Lennon. 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 Al final, schwa. Vamos a repetir. Adapt. Adapt. Repite. Adapt. Synthesis. Synthesis. Enfatiza el acento aquí. Sin. Synthesis. Lo demás es suave, completamente átono. Synthesis. 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 Decimal. Decimal. Harmony. Harmony. Medium. 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 Postman. Present. Survive. Survive. Brother. Brother. Alone. Alone. System. System. About. About. Ago. Ago. Upon. Upon. Lemon. Lemon. Mis amigos, esto es muy sencillo. Espero que te haya servido la clase. Por favor, si te gustó el video, dale un like, compártelo, ayúdame y yo te ayudo mutuamente. Si te gustó el video, por favor, házmelo saber. Dime si quieres que te presente más videos sobre pronunciación. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.